día de hoy estamos desarrollando la segunda jornada de acampe en la carpa de la dignidad docente, como la hemos denominado. El día de ayer fue la primera jornada con las pernoctadas. Sí, nos dividimos en grupos para poder hoy seguir trabajando desde las distintas talleres, de las distintas expresiones y los distintos conversatorios para dar a conocer qué se viene trabajando como Consejo Directivo Central desde las distintas secretarías, tanto de la Secretaría Primaria, de la Secretaría de Derechos Humanos y de la Secretaría de Nivel Medio con respecto al diseño curricular de jóvenes y adultos y de la EIB. En un rato nos estaremos trasladando a la Secretaría de Estado y Trabajo para hacer una nueva presentación al Secretario de Estado, Estopielo, exigiéndole precisiones con respecto a la fecha de la convocatoria paritaria. Si bien el día 4 nos hizo una presentación, nos dio a conocer que en el mes de diciembre tendríamos convocatoria paritaria, no hay precisiones con respecto a la fecha, entonces en ese sentido vamos a exigir que nos dé fechas para poder trabajar todos los temas que hoy nos convoca en esta actividad y que nos mandató el congreso que se realizó el 22 en Río. Y después de la presentación volveremos a la carpa para continuar trabajando en los distintos talleres, porque no solamente es una carpa, como dijo el gobierno, política, sino que es de política pedagógica para demostrarle a la comunidad que seguimos trabajando en todos los espacios.